Es importante comentar en casa que esto es lo que consiguió la producción para proteger nuestras vidas, muchachos. De tratar de ser como ustedes. Apáranos. Tenemos que disfrutar y explotar al máximo a nuestros invitados, que somos fans de ustedes, Maggie y Ernesto. Gracias. Pero le habíamos pedido a Ernesto que nos enseñara lo básico de parkour. A los más chavos de Venga la Alegría. O sea, sí. Maggie, ¿tú le aprendiste algo de parkour tal vez que podamos aplicar acá sin que perdamos la rótula? Es la mía, porque tú y yo estamos en la misma parte. Mira, sí, no, yo te quiero decir algo. Ernesto, tú le dices, haz una rueda de carro y seguramente se va a ir al segundo piso a hacerte la rueda de carro en el aire. Así que, ¿eso, Ernesto? Es como un niño, tú lo incentivas y se va al tercer piso. Okay. Así que vamos a ver qué nos enseña. Antes de que se vaya al tercer piso, yo estoy dispuesto a, en nombre de su risa, exponerme. Algo, sí, algo no, básico, no. Básico. Probablemente rompa yo el traje. No debemos caer para no lastimar. ¿Será que les puedo enseñar a rodar? Ok, a rodar. Ah, ¿con uno nada más? Tú vas a ser un oso polar, yo voy a ser un panda. Seguramente es una cosa. La rueda del parkour es de lado para evitar que te pegues en la cabeza cuando te tiras de altura. Dios mío. A ver, entonces, un pie al frente, un pie atrás. Te ayudo, bro. No, lo puedo hacer con el micro. ¿Lo puedes hacer con el micro? Ay, Ernesto. Un pie al frente, un pie atrás. Ajá. Ok. La mano al frente y el cuerpo siempre va hacia adentro. Ay, no. Venga, aquí. ¿Otra vez? Cuerpo hacia adentro. Acuérdate que la ropa es préstamo. Okay. Pon esta mano acá. Acá. Y esa mano con esta vas a intentar tocar tu pie acá atrás. Me voy a desgarrar algo. Dale. ¡Vientos! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, ¡Bien! ¿No te rompiste nada? ¡Bien! O sea, yo sí voy a hacer la peor. ¡Bien! Ok. ¿Vas, Vane? Yo ya. ¿Vane? Ay, Dios mío, con eso. Nada más para que luego no digan que descuidos de conductor. No traemos shorts todos. ¿No quieres el saco, Vane? Mano al frente. ¿Ah, esta? A la izquierda. ¿Y por qué? Ah, no me siento chueca. ¿Va aquí algo que le quieras hacer? ¿Así? Ajá. Entonces con el otro lado. ¿Qué puede ser? Ajá, ¿y ahora la qué? Otra mano al frente. A no. mí me preocupa hacer outfit. No. ¿Qué otra cosa? La otra mano, esa. Y esta mano no va hacia adentro. El cuerpo no hacia se diga allá. Que... ¿Cómo? Yo cuido. O sea, aquí de lado, como si tuvieras una tabla de surf. Ajá. Y ahora, pero me tiro de aquí, la mano va al frente. ¿Puedes o no puedes? Ah, no, pero no lo voy a hacer para el frente. Tiene que ser para este lado, okay, por el vestido. Entonces, como una tabla de surf. En cabina dicen, órale, no sabes, se siente presión, en serio. Sí, se siente presión. Sí, se siente uno miedo. Ahí te va. La explicación más para que la entiendas. Para nosotros, para manzanitas. Okay. Tabla de surf. Ajá. Y como si te tiraras en una colina. ¡Ah, qué buena metáfora! Sí puedes, con esa rueda, tuya rueda, no importa cómo te salga. ¡Eso, eso! Muy bien, muy bien. Es la rueda más sexy que he visto en mi vida. Es la atleta del grupo, ¿eh? La mano acá al lado. Sí, es como la atleta. Ella es la atleta del grupo. Yo nunca me hubiera tirado así. La mano hacia adentro y vas a tirar la cintura hacia el otro lado. ¡Ay, ay, Dios mío! Perdón, siento que fui yo el que menos mal hizo. Otro más fácil. ¡Ah, sí! Algo, ok, no. ¡Girarte! Un gato. Girarte muy hábil. No, es que ese es lo básico del parkour. ¿Y qué más? Échate un gato. Una así chiquita. Fíjate, yo siento que girarte... Uno más difícil. Girarte siempre ha tenido para poder ir a las Olimpiadas. A ver. ¿Podrá ser que lo entrenes, tal vez? A verlo. Kiri, pero corre. Ya me corre también, Kiri, el tiempo. ¡Carlitos Chivena, maestro! ¡Bien, bien! A ver, ponle algo... Nivel un poquito más elevado. Y comiendo no, a ver, tranquilo, ¿eh? ¿Cómo sería rastrera o algo así? Ya mira. Hasta con repeticiones. Yeah. Te ayudo con el saco. No, al contrario. Venga. Un poquito más difícil. Elevado. Venga. A ver. Salto duro. ¡Ay, Dios mío, santísimo! No, pero no. Salto el tigre. Te vas a rifar, girarte. Pero cántenlo, ¿eh? Dios mío, girarte. ¡Bien! ¡Enorme! No, yo me voy a quedar con lo que hice hace rato. Yo confío en ti. Maki, no me pongas en eso. Yo confío en ti. A ver, una vez más. No, claro que no se puede. Sí, se puede. Pase yo. Pero lo intentaré. Venga, me están presionando. No puedo, muchachos, no puedo. El problema es que no puedo. El problema es parar. No puedo. Ya, pero la maroma sí le echas. Venga. Grábenlo. Solo pega la barbilla al pecho para que no te pegues. Cualquier cosa, díganle a mi familia que la amo. ¡Me da pánico! ¡No pasas! ¡Vamos! ¡Del suelo no pasa! ¡Venga, Ricky! ¿Seguro? No, no lo voy a hacer, muchachos. ¡Ay, no! ¡No, muchachos, no! ¡Venga! ¡Aguamos! ¡Sí, agua!
grabado. ¡Domingo! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Manuel? ¡Mi hombro! ¡Mi hombro! Oye, pero intenta algo, no sé, que nos quieras enseñar. Ese ya no lo intento, Lo salvaste bien porque te ibas a salir sin colchoneta. Va, sin colchoneta. No, no, primo. ¿Qué vas? Muy bien. ¿Qué? ¡Ay, vas para arriba! ¿Qué? ¡No! ¿A dónde vas? ¡No! Ernesto, por Dios. A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate. Pero espera, espera. Déjame salvar mis zapatos. Ernesto, no te cueles. Ahora haz lo que quieras. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a saltar. Dios mío. Caeré y rodaré. Si te llega a pasar algo, ¿quién es el heredero universal? Mi primo. ¡Caña! Eso es. Eso. No, sí, soy majaderísimo, majaderísimo. Ahí te va. Pero, ahora Dios sí, mío. Yo ya no sé. Ya, Maquia, ya se responsable. Nos queda 1.40. Espérate, Ernesto, nos queda 1.40. Que le dé. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Yo! ¡Ricardo! 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 No. Espera, estamos viendo la repetición. Pongan la repetición otra vez. Pongan la repetición otra vez para que me dé idea. ¿La repe otra vez? La repe. Muy bien. El campeón, la máquina. ¡Qué bárbaro! ¡Buenísimo! Les deseamos todo el éxito del mundo, chicos. Gracias, gracias por invitarnos. ¿Lo que hace la juventud? ¡Ya sé! Y el entrenamiento también, como quiera que sea, saluda. Se te hizo así, Se te hizo así. A ver si le sale la bolita. Le está a Maki que le dio miedo. Yo lo conozco y lo viví con miedito, pero no podía echarse para atrás. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, intacto, intacto. Oye, ¿pero puedes hacer lo que hace Ingrid? Mira, échala. Echa la música. Esta no es fácil, muchachos, no es fácil.